ojos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. Venimos a ofrecerte los dones de este suelo con cuánto amor y anhelo, Señora, tú lo ves. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. Queridos hijos de fe de la Virgen, aquí junto a nuestra Santísima Madre, nuestra Señora de la Merced, quiero llegar hasta ustedes con palabras de aliento en este tiempo de preparación para la Navidad. La Virgen Santísima en la Anunciación, un 25 de marzo, tuvo como un gran seminario de 9 meses hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ella nos trajo a nuestro Redentor y esa es la gran merced de Dios para el mundo. Fíjense qué notable. Tendría 15 años aproximadamente la Virgen Santísima cuando el ángel se le apareció en Nazaret para anunciarle la mayor de todas las noticias de toda la historia. No entendía nada y por eso ese diálogo que nos trae el evangelista San Lucas con el arcángel San Gabriel. Pero es de aquí que la esclava del Señor hizo la voluntad de Dios y por eso llegó a reina, reina y señora de todo lo creado. El ejemplo enorme que nos da el sí de María, mientras esperaba el sí de María, dice San Bernardo de Claraval, Dios hizo silencio, como esperando la respuesta que sería de nuestra Santísima Madre. Y ese sí está llamado, por supuesto, al misterio de la Natividad y fundamentalmente al misterio de la cruz, porque fue un sí al mayor de todos los dolores, al mayor de todos los sufrimientos y a la mayor de todas las alegrías, la salvación que solo Jesucristo nos trae. Y eso es lo que celebramos en cada Navidad, el nacimiento para la cruz de nuestro Salvador. Como decían los padres latinos, per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. De eso se trata entonces, de vivir cristianamente la Navidad. Y este tiempo de Adviento, en el mes de María especialmente, está preparado para eso. No para estar pensando en las golosinas o en el pan dulce, que ojalá que haya en cada mesa, que no falte, o en los regalitos. El mejor regalo es Jesucristo. Y no hay Navidad sin Jesús. Se trata de no permitir que nos roben la Navidad. Nos roban tantas cosas los gobernantes que tenemos en nuestros desgobiernos. Que no nos roben la Navidad, que podamos zambullirnos en el misterio, pero para eso hace falta silencio. Y el silencio de María debe ser nuestro modelo. Por la Anunciación a la Navidad, de la Navidad a la cruz y de la cruz a la luz. Ahí está el misterio grande de nuestro Señor Jesucristo. Así que les deseo lo mejor, a seguir tomados de la mano de Jesús y de la Virgen, sabiendo que estamos en las mejores manos. Y con profundo gozo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz y santa Navidad.
Estamos por celebrar la solemnidad para nosotros de San Martín de Tours, el patrono principal de la ciudad y también de la arquidiócesis de la iglesia que vive en la ciudad de Buenos Aires. Es este santo tan conocido porque fue el primer santo no mártir que la iglesia propuso para la veneración de los fieles. Conocido por aquel episodio tan famoso, cuando era soldado romano primero e inmediatamente iba de campaña y se encuentra a las puertas de la ciudad con un mendigo que tenía tanto frío y él, una cosa inusual, parte su capa militar por el medio y le entrega la mitad de la capa, o algunos dicen la capa entera, al pobre que estaba tirado en el camino. En ese momento Martín no era bautizado, era un catecúmeno. Y a la noche se le aparece Jesús y le dice, en ahí donde vivía, en el cuartel, gracias por lo que esta mañana has hecho conmigo. Lo celebramos el 11 de noviembre. Ese día es solemnidad porque es el día del santo patrono. Nosotros en la catedral, como cabeza y madre de las iglesias de la ciudad, vamos a celebrarlo preparándonos primero para un triduo, el 8, el 9 y el 10, porque los triduos y las novenas no terminan el día del santo, terminan el día anterior, son preparación para el día del santo. El 11, la solemnidad de San Martín de Tours, y después sí, el domingo 13, la gran misa solemne que va a celebrar el arzobispo, el cardenal Mario Poli, con todos los que quieran participar para venerar, para pedir, para suplicar al patrono de la ciudad. Vamos a exponer en la puerta de la catedral, por primera vez después de 1910, que nunca más había sido expuesta, una imagen antiquísima de San Martín de Tours que estaba en el retablo, que fue cambiado en 1910 y fue reservada en la sala de la Archicofradía del Santísimo Sacramento. Hoy la vamos a poner en estos días para que todo el que se acerque pueda pedir la intercesión de este santo que protege a los que vivimos, los que somos de acá, pero que también a todos los que nos visitan. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén.